humanos en el show, lo vemos entre nosotros. Y nos sentamos cómodos, por favor. La semana pasada comenzamos a ver, bueno, ya tenemos varias semanas hablando sobre la historia de cómo Siddhartha llegó a la iluminación. Hablamos de su entrenamiento, hablamos de cómo martirizó su cuerpo al punto de casi llegar a la muerte. Se dio cuenta de que el camino de en medio era la vía para poder llegar a la iluminación, porque ¿de qué te sirve llegar a la iluminación y a estos estados sublimes de conciencia si estás muerto o tan débil por inanición que no puedes hacer nada con el conocimiento obtenido? Entonces, después de haber entrenado mucho tiempo con diferentes maestros, particularmente de yoga, Siddhartha se dio cuenta de que tenía que irse por este camino medio y recordó un episodio de su infancia donde, sentado a la sombra de un árbol, llegó a un estado sublime de conciencia y de concentración profunda al observar y al escuchar a los pajarillos cantando. Recordó esta experiencia y decidió sentarse a meditar abajo de un árbol de higos hasta que llegó a la iluminación. ¿Qué significa iluminación? Penetrar el tejido mismo de la realidad y entender cómo funciona la vida. Por supuesto, hay cualquier cantidad de significados mágicos, pero para efecto de estas charlas nos quedamos así como en esta parte pragmática del budismo. Y se enfrentó contra sus propios demonios, personificados como un diablo llamado Mara, que le presentó tentaciones para que se levantara y dejara de meditar. Sin embargo, Siddhartha no se movió, no se dejó tentar por estas visiones de riquezas, mujeres hermosas, de ejércitos y demonios que lo perseguían. Y continuó sentado meditando y entendió varias cosas en este proceso. Y lo primero de lo que me gusta hablar de las cosas que entendió Siddhartha cuando se convirtió en el Buda fue que entendió el tejido mismo de cómo funciona la manera humana de ver el universo. Y entendió pues que existen las tres marcas de la existencia. No importa si eres una rana, una jirafa o un ser humano, tu existencia está regida por tres características. Todo en este universo es impermanente. Todo en este universo carece de una identidad propia o la ilusión de ego es vacía. Y todo en este mundo puede ser causa del sufrimiento. Entonces, la sesión anterior hablamos sobre la impermanencia. Todo en este mundo se acaba. Tu propia vida se acaba. En este momento estamos muriendo y no hay nada que lo detenga. En este momento estamos envejeciendo, estamos muriendo. Si nos peleamos, si nos divorciamos de esta realidad de la existencia, la vamos a pasar muy mal, porque tenemos toda esta cultura de prevención de la muerte, cuando todas las películas terminan en exactamente el mismo final. Entonces, el spoiler aquí es que te vas a morir, y yo también. Como no podemos hacer nada contra este hecho fundamental de la existencia, lejos de que sea algo deprimente, es justo porque las cosas terminan, que todo tiene sabor, que todo es precioso, que todo es la mejor experiencia que puedas tener. Así sea comerte una tortilla, para los amigos de España, tortilla en México es un disco de maíz, como un pan pita, pero de maíz. Comerte una tortilla, aunque sea la más mundana del mundo, es la mejor tortilla de tu vida porque no sabes si mañana te vas a volver a comer otra. No tenemos certeza de que vamos a amanecer vivos mañana mismo. Justo por eso, todos los instantes que pasas con tus hijos, con la pareja, en el trabajo, en el tráfico, escuchando ruidos de sierras mientras estás meditando, lejos de maldecir a quien le esté operando, es un instante que es único y precioso y que jamás se va a volver a repetir. Seguro, las personas van a seguir haciendo ruido,
pero cada ruido es distinto, de tal forma que puede ser apreciado y experimentado de distinta manera. Conocer y estar en paz con la impermanencia de las cosas nos evita muchísimo sufrimiento. Entonces, esta es la primera marca de la existencia. Segunda marca de la existencia que descubrió el Buda fue que todo en esta vida puede causar sufrimiento. El sufrimiento es gratis, está al alcance de tu mano. Es cuestión de que hagas esto y agarras sufridera por el clima, por el tráfico, por la serie que no te gustó cómo terminó, por la película que detestas, por el libro que aventaste, ¿no? Entonces tenemos como todo este gran abanico de opciones para sufrir. Y lo único que tenemos que hacer es tomar el primer boleto porque ahí está. No vamos a hablar hoy sobre dukkha, sobre insatisfactoriedad o traducido casi siempre como sufrimiento, porque esa es la primera noble verdad y de ello hablaremos la próxima semana. Pero hoy quiero hablarles sobre la tercera marca del sufrimiento que se llama Atman en sánscrito, perdón, Atman en sánscrito, Anatta en Pali, no en japonés, Anatta en Pali y significa no yo, tal cual, no yo, o el vacío de la ilusión del yo, o que todas las cosas en este universo carecen de una personalidad propia. ¿Qué demonios significa esto? Esta marca de la existencia es particularmente difícil para las culturas hispanoparlantes porque nos jactamos mucho de nuestro uso del lenguaje y no para, ¿no? No paramos de hablar, no paramos de pensar. ¿Se han dado cuenta cómo piensan? Pensamos en español. Voy a ir al mercado. Tengo que hacer tal cosa, ¿no? Entonces, el lenguaje lo usamos incluso para pensar. No está mal. Es lo que hacemos los humanos. Necesitamos el lenguaje para poder aprender y navegar este universo. Está bien. El problema es que le damos demasiada importancia y ahí es donde sufrimos. Y es justo de lo que estamos hablando hoy. Para poder entender el no yo, tengo varios ejemplos. Cuando vemos a un perro, y esto es común ahora con redes sociales, porque estos mensajes se vuelven virales con una rapidez impresionante. Cuando vemos a un perro ciego o que le hace falta una pata, de inmediato entra nuestro pensamiento crítico y lo primero que pensamos es, pobrecito, está sufriendo mucho, pobre animal desvalido. ¿Se han dado cuenta cómo funcionan los perros y los gatos que tienen algún problema físico, algún problema motriz? Se adaptan y continúan. No estoy diciendo que no les duela, ojo, no estoy diciendo que no la pasen mal. Por supuesto, es una incapacidad de movilidad. Para un depredador, esto puede ser desastroso y lo puede llevar a la muerte si estuviera en selva o en el monte, ¿no? Sin embargo, ante un problema de salud o un problema motriz, los animales se adaptan y siguen adelante. Pasan por este periodo de dolor, su cuerpo seguramente se cura porque es lo que hacemos los seres vivos, nos curamos a nosotros mismos y continúan adelante. El gato sigue jugando aunque no tenga ojos. El gato sigue jugando aunque sea sordo. El perro sigue adelante aunque le falte una pata. Y en ningún momento notamos comportamientos de, ay, es que yo no puedo seguir adelante y estoy bien deprimido y necesito terapia. No, este es un rollo que inventamos los humanos. Y entonces, un animal en la naturaleza se adapta y sigue. No estoy diciendo que no le duele, solo estoy hablando del comportamiento, ¿no? Entonces, este ejemplo nos habla mucho de cómo damos nosotros por hecho los significados a las cosas. El otro ejemplo tiene que ver con cada uno de nosotros. No eres la misma persona que cuando tenías 10 años. No eres la misma persona de hace un año, de la misma forma en que no eres la misma persona de hace media hora que entraste por esta puerta. En el transcurso del tiempo, entre que eras niño, entre que tenías 5 años menos y en el transcurso de 30 minutos desde que llegaste aquí, dentro de tu cuerpo han
muerto millones de células, han nacido millones de células. Por medio de estar escuchándome, hay nuevas ideas en tu mente, nuevos conceptos que pensar, nuevas cosas por aprender. No eres la misma persona de hace 10 minutos, de hace un año, de cuando eras niño. Sin embargo, tenemos esta ilusión de que nuestra personalidad continúa. Yo era niño y a mí me gustaba esto. Pero ahora ya no soy niño y ya no me gusta. Ahora mis intereses son otros. Tengo trabajo, tengo cosas que hacer, pero cuando era niño jugaba con, en mi caso, con Transformers, ¿no? Y los extraño. Pero esa era mi versión de otra persona que yo ya no soy ahora. Hace tiempo un alumno me preguntaba, ¿cómo hacer para perdonar a las personas? Si yo ya sé que Juan me causó daño, y yo ya sé que Juan es así, ¿cómo voy a regresar 5 años después a buscar a Juan si yo sé cómo va a reaccionar? Error. Juan es otra persona por completo. En estos 5 años pudo haber cambiado, pudo haberse transformado. Puede tener nuevos detalles en su personalidad, pero no lo sabemos hasta que no hablemos y establezcamos una nueva relación con Juan, porque es otra persona. En el momento en que dices, es que ya sé cómo es mi esposo y ya sé cómo va a reaccionar, en ese momento estás perdiéndote, porque no sabes cómo va a reaccionar, no sabes cómo funciona la mente de las personas. Lo único que puedes hacer es extrapolar cosas en tu mente, tratar de imaginar cómo funcionan las personas, pero hablando brutalmente honestos, nadie sabe absolutamente nada. Y todos tenemos esta ilusión de cómo funcionan las cosas del universo y de cómo son las personas y de cómo hemos sido nosotros mismos cuando no somos la misma persona de hace 3 meses. Y por supuesto, hemos cambiado tanto desde la infancia que si lo vemos en retrospectiva, es otro individuo, nada que ver, nada que ver. Entonces, esto nos dice cómo va funcionando la mente. Entonces, por un lado, tenemos el hecho de que los perros no se clavan en la sufridera porque tienen un problema motriz, se adaptan y siguen adelante. Tenemos los seres humanos esta ilusión de continuidad, pero no somos las mismas personas de cuando éramos antes. Mi último ejemplo para ilustrar este punto. Este objeto muchos de ustedes nunca lo habían visto. Se llama Mokugyo y es un tambor tradicional del budismo. Y este tambor nació en China y es un tamborcito tallado a mano. Hay versiones más grandes. Yo soy un monje viajero, entonces tengo mi equipo miniatura. Y el Mokugyo, ustedes no lo conocían, pero suena así. Y se usa para marcar el ritmo de los sutras, para iniciar ceremonias. Es como muy usado, pero no lo conocí. Entonces, se llama Mokugyo. Si yo les muestro este objeto de entrada, no saben qué es. Si yo les explico qué es este objeto, entonces empiezan a tener una relación con él mismo. Ya tiene nombre, ya sabemos para qué sirve, sabemos de dónde viene, sabemos de qué está hecho y es madera tallada. Es una pieza de artesanía finalmente, ¿no? Y funciona para hacer ruido. Y lo usan los budistas para hacer ruido también. Para ustedes esto es un objeto probablemente nuevo, quizá ya lo conozcan, pero el punto es que en este momento, para ustedes este objeto es el tamborcito del Chocobuda o de Kyonin, su servilleta, y eso es todo. Para mí es una herramienta de trabajo. Para mí es un objeto que quiero mucho porque me lo regaló mi maestro, me lo trajo de Japón. Para mí es un signo de mi práctica. Es un ruido que me ha acompañado ya por muchos años, todas las mañanas y cada vez que canto el Sutra del Corazón. Para mí tiene un significado especial y lo valoro y es muy querido. Para ti es un pedazo de madera que no significa nada y lo puedes tirar a la basura y le pasa un camión por encima y no pasa nada. Todos estos ejemplos, ¿qué significan? Anatta o Atman, el no yo, nos explica que todo en este universo, absolutamente todo con lo que nos relacionamos, somos nosotros los que le ponemos significado
y somos nosotros los que le ponemos importancia a las cosas. Si yo empiezo a desarrollar una fantasía sobre la primera novia de la secundaria y empiezo a elaborar estos atributos de la persona, casándome con el recuerdo de alguien del pasado, que es otra persona por completo distinta a lo que hay ahora, estoy haciendo un castillo en el aire. Y entonces me encuentro con esta persona y en mi mente de pronto es la ilusión de la persona que solía ser hace 30 años. No es la misma persona, pero en mi imaginación lo sigue siendo. Entonces, de pronto, ay, pues es que ya se casó y tiene 16 hijos y ah, no me esperó. Y empezamos con la pensadera. Casados a una ilusión que construimos nosotros mismos. Y la persona no tiene la culpa, ni siquiera sabe lo que le hemos puesto encima. Esto funciona para el clima, para nuestros padres, para nuestras parejas, para nuestros trabajos, para todas las cosas que nos rodean y con las que tenemos relación. Un volcán tiene imágenes de miedo, de lava, de furia. Puede ser majestuosidad en la naturaleza o un volcán como Fujisan, cubierto de nieve, majestuoso en Japón. O puede ser un volcán en actividad constante que implica riesgo de muerte. Todo este rollito del volcán que me acabo de echar solo existe en mi imaginación. El volcán ni siquiera necesita la palabra volcán para existir. El volcán es lo que es, está. Somos nosotros los que decidimos tener una relación directa con el volcán, porque necesitamos la palabra volcán para saber que es de riesgo, para saber que es majestuoso, para saber que es parte de la orografía del planeta, ¿no? Pero el volcán no necesita nuestras palabras, de la misma forma que este tamborcito no necesita nuestra pensadera, nuestras palabras. Entonces, ¿qué nos dice esto? Tenemos esta ilusión de lo que somos, tenemos esta ilusión de lo que son las cosas, los asumimos como verdades absolutas y por eso sufrimos. Y sufrimos no poquito, la cantidad de sufrimiento es espantosa. Porque en el momento en el que te casas con una opinión, te vuelves una persona de riesgo, principalmente para ti y además para los demás. ¿Han visto las peleas encarnizadas en los estadios de fútbol? Literalmente se matan por diferencias de equipos. No es así como de... Bueno, por un lado, selección natural no está mal, pero por otro lado, no debería estar sucediendo esto, ¿no? El odio de género, el odio racial, nace cuando te abrazas a una idea y crees que esta idea es tan importante que te justificas las acciones de detestar al que no piensa como tú. Y lo único que estamos haciendo es abrazar una ilusión, es solo imaginación. No tiene nada de malo que te guste un equipo de fútbol o una película de ciencia ficción. Nada de malo. El problema es que si te abrazas a esta ilusión de ti mismo, de seguridad, a esta ilusión de que ya sabes perfecto cómo son las cosas del universo, entonces sufres. Porque todo este lenguaje con el que me estoy comunicando, todas estas palabras que encuentran en un libro, todos los conceptos que hay a través de las comunicaciones humanas están generadas por nosotros. Y en algún punto de la evolución perdimos el nivel de que somos simios que disfrutamos mucho la narración. Nos contamos historias todo el tiempo. Es lo que hacemos. En el momento en que abrazas estas historias y te las clavas en el corazón, en ese momento empiezas a sufrir. No eres la misma persona de tu infancia. Hoy no eres lo que crees que eres. Y si hay algo que no te gusta de tu personalidad, recuerda que es solo narrativa. Y todos los cuentos pueden ser cambiados. Si te cuentas la historia de que te dan miedo las arañas, por supuesto las vas a sufrir mucho. Pero es solo una narrativa. Puede ser cambiado. Yo cambié mi narrativa, decidí contarme la historia de que me gusta el budismo, me abracé a esta narrativa y aquí estoy.
creo que no ha salido mal, pero eso yo no lo decido. Pero de la misma forma en que tú puedes cambiar la narrativa de si no funciona el negocio, no funcionó. No puedo contar una nueva historia. Quizá la persona con la que estás saliendo te sorprende y mejora la narrativa que te habías contado. Maravilloso, está padre, seguimos adelante, pero recuerda que finalmente es una narrativa. Y la otra persona se está contando sus propias historias también. Nunca van a empatar. Tu narrativa con la mía jamás van a ser iguales. Podemos estar de acuerdo en que el volcán requiere la palabra volcán para existir, pero para ti significa una cosa distinta que para mí, ¿no? Entonces, todo en el universo carece de significado propio. Somos nosotros los que le ponemos significado a las cosas. Tenerlo en claro nos ayuda mucho porque entonces es posible soltar las narrativas que nos autoimponemos y que le imponemos a las personas y a los objetos. ¿No? Este mensaje es muy difícil de entender, por eso recurro a tantos ejemplos, porque es la manera práctica de lograrlo, pero pueden ustedes experimentarlo en todos los días, ¿no? Nada más pregunten a qué equipo de fútbol le va una persona y nunca van a empatar las narrativas y surgen pasiones y no sé qué. Y lo mismo pasa con religiones, con programas de televisión, ¿no? Al final de cuentas, jugadores de equipo A con jugadores de equipo B son personas dedicadas, son deportistas, que su trabajo es entretener al público, ¿no? No que se maten en los estadios. Y de eso trata la tercera marca de existencia del Buda. Entonces, las tres marcas de la existencia le dieron a Shakyamuni esta claridad para entender cómo funciona el universo y después de ahí desarrollar las cuatro nobles verdades. Vamos a comenzar a verlas en nuestra próxima sesión, pero es importante entender entretejido de cómo percibimos la realidad, porque es como nuestro primer paso para entender las filosofías profundas, trascendentes, que nos dejó el Buda, ¿no? Entonces, pues de eso trata, y muchísimas gracias por escuchar, espero les haya servido.